Oye, que venimos, mi mesa está montadísima la señora, su mesa de la señora, ¿y a dónde nos vamos a parar? Vean ya cómo está, vean lo ancho, está, vean lo ancho, hasta sentaditos están. Nosotros aquí tienes 10 años que paradita con ellos sentamos. Si nos traen la mercancía, uno encima de otro, multar 500 pesos. ¿Si quieren pagar toda la mata, que lo clausuren? Pues sí, que lo clausuren. A mí, si me levantan mi masa, me lo pagan, porque yo con trabajo lucho. Él es el cambio que hizo él así, pues de repente vienen a cambiar, a pintar las cosas. ¿Ah? Y si sacamos el huacal, dice él, multa de 500 pesos. ¿Dónde vamos a dar nosotros los 500 pesos? A pagar lo poquito lo que estamos ganando acá nosotros. Y desde las 3 de la mañana nos levantamos a luchar la vida nosotros. Él como está sentado bien en su trono, está ganando bien él, y nosotros, lo poquito que nos deja la masa nada más. Locatarias del mercado principal Pedro Sainz de Baranda reprocharon al alcalde panista Eliseo Fernández Montúfar las malas decisiones administrativas que está tomando el edil y que las está afectando severamente sus actividades. Recriminaron que se les esté reduciendo el espacio para vender sus productos, lesionando severamente sus bolsillos y el sustento familiar diario, sumado a que las condiciones en la principal central de abasto cada vez están peor. No ven sumidera, ahí está el sumidero, acá véalo usted, ahí está acá. Han visto ellos, han venido hasta tapar el sumidero, que está pesta, que estamos paradas acá, doña. ¿Ah? No está bien lo que está haciendo él y ahora me sube a la mesa hasta acá yo, y que si salgo allá me voy a pagar 500 pesos. Yo no lo agarro. Ahí está el sumidero, está, véalo. Ahí está, véalo. Está ya. Si estamos aquí, estamos en una necesidad. Ellos como ya tienen su dinero y su bolsa, ¿qué les importa? ¿Comes o no comes? Véalo. Tengo 33 años aquí en el bendito mercado. Véalo, ahí está. ¿Qué más? Aquí no había pasillo. Véalo. Que se le cedió a la señora, bueno, perfecto, está bien, no digo que no. Ahí está, no se le estorba nada. Pero ya, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Dígame, es justo. Con imágenes de Manuel Luc e información de Yuli Yerbes, Telemar Noticias.